Hola, molt obres d'esplada des de Magassina Telesafor i estem així en el carrer major de Gandia. Per què estem així? Perquè és una de les principals artèries d'activitat comercial a la ciutat. I és que anem a parlar avui en el programa precisament de l'activitat comercial de Gandia, en concret del Xicotet Comerç. Per què? perquè volem parlar d'aquesta iniciativa per a que es declare un dia mundial del xicotet comerç. Una iniciativa eh, que ara m'ha pres la campanya de replegar de signatures eh, que ha sorgit des de la Confederació Comercial eh, de l'Àmbit Autonòmic. Eh, una confederació de la qual forma part el xicotet comerç de Gandia. Així és que volem conèixer els detalls d'aquesta iniciativa eh, que simbolitza en bolses com aquesta, on hi ha lemes com Power al Pequeño o Tu Consumo, Tu Voto. Parlem de esta demanda para declarar el Día Mundial del del Comercio. Volvemos a hablar del comercio a Gandía y eso nos acompaña ya con ese. Pedro Izquierdo, que es el presidente del Centro de Histórico Comercial de Gandía. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estáis? Bueno, muy bien. Encantados de esta de esta iniciativa, eh, de la que ya se va hablando y cada vez es más gente, la que gente, entidades, instituciones que se suman a esta demanda por un Día Mundial del Pequeño Comercio. He dicho yo antes eh, que sale desde la Confederación Comercial de Autonómica. Eh, todo el pequeño comercio de Gandía se forma parte ¿no? de la confederación. Eh, sí, eh, esta iniciativa sale de ConfeCommerce, que es la confederación de comercio de, de la comunidad valenciana, y en ella pues, este, formamos parte desde la cooperativa Centro Histórico y el comercio de, de Gandía también estamos incluidos en ella. Eh, nada pues esto es eh, como comentabas es una iniciativa que lo que pretende es darnos visibilidad al pequeño comercio está ¿vale? intentando crear ese día mundial del pequeño comercio pues para, pues para ganar esa visibilidad ¿no? porque al final creo que, que es algo que necesitamos todos eh, nos, no sé nos gustaría tener ese, ese día para, para potenciar nuestras nuestros establecimientos nuestra imagen nuestras cosas ¿no? porque al final eh, yo creo que, que el Pequeño comercio eh, vive de, de, de la gente, ¿no? Vive la, la gente vive en él. No sé, de, tú imagínate de la de gente que estamos trabajando en estos pequeños comercios. Sí. Al final parece que, que no tienes esa visibilidad, ¿no? Y lo que tenemos es eh, muchas familias. Eh, tenemos todos aquí hijos, primos, amigos que, que yo creo que ofrecemos unos puestos de calidad, eh, unos de, puestos de trabajo de calidad, bien remunerados, estables y que al final si nosotros no funcionamos ...esos primos, amigos y tal... ...no tendrán ese trabajo ¿no?... ...al final también... Eh, ...llenamos las calles de vida ¿no?... ...tú fíjate en nuestro centro comercial por ejemplo... ...lo que tenemos todos los días montado... ...siempre hay una actividad, un algo... ...y si nosotros no funcionamos... ...pues al final esas calles se van a morir... ...no, no va a haber, van a ser todo persianas bajadas y... Y hay sitios en los cuales eso ya sucede. no Afortunadamente nosotros pues no tenemos esa, esa situación tan extrema como algunos centros que, que sí que cerca de aquí le están sufriendo esa situación. Pero, pero bueno, nada, nosotros estamos trabajando, además no, no es a nivel gandía, ¿no? esto es a nivel de la comunidad valenciana, ¿no? que es algo muy, muy importante y pretendemos que sea... ...mundial, el ah. día de, del pequeño comercio. Eh, Tú has dicho, ahora haremos referencia, eh, porque yo comentaba... ...que cada vez eh, son más las instituciones... Eh, ...mayor el apoyo que recibe esta, esta campaña... Eh, ...tú has dicho, mmm, una de tus declaraciones... ...que el, el comercio es el, el centro histórico... ...es el, el, el corazón de la ciudad... ...y si el corazón se apaga, la ciudad muere... Eh, ...pero podemos decir en todos los sentidos... ¿no? ...porque además aquí podemos presumir de un centro histórico... ...activo gracias al comercio... Pues sí, fíjate, eh, también tenemos la cultura, la gastronomía, que al final pues tenemos aquí, fíjate, la hostelería que tenemos, el paladucal, sí. tenemos una serie de de, de, de cosas que, que nos llenan el centro, ¿no? Pero bien, es cierto que al final el comercio da mucha vida, ¿no? Porque al final la gente paseamos por la calle, eh, si no tienes el comercio las puertas están cerradas no hay luces no hay no sé al final es da vida es lo, la frase esa que sí. dice tan tan recurrente pero que sí que es absolutamente cierto no Yo, ah. nosotros cuando viajamos dónde vas tú no te vas a un barrio perdido no sé dónde vamos todos a los centros históricos porque ahí aquí es donde se cuece todo no en sí. el comercio las tiendas y lo típico no y además eh, aquí lo lo bueno en la gente de Gandía y ya no solo de Gandía vienen de fuera los de fuera así que hay de coger el coche o el transporte público pero además aquí tenemos la gente que que vive aquí en Gandía no ha de eh, pues, eh, desplazarse con el, con el vehículo, a pie llegas y a pie compras y a pie disfrutas, que eso también es una, una comunidad. Además, quien viene en coche siempre está en los parques municipales, que te, hay una especie de, de, de acuerdo con el, el, el ayuntamiento que facilita ese desplazamiento y el aparcar. Y acceder rápidamente a, al comercio de aquí, de eh, pequeño comercio de Gandía. Pues sí, la verdad es que tenemos la suerte de tener la colaboración con el ayuntamiento a este respecto, ¿no? porque nos ofrece la posibilidad de, de dar tickets del parking de manera gratuita a nuestros clientes para que puedan aparcar durante una hora o tres, porque al final nosotros cada ticket que das es para una hora, pero te puedes dar los que necesites para aparcar y poder disfrutar de la tarde por el centro histórico, comprar, merendar. Cultura, todo lo que quieras lo tienes gracias a, a eso. ¿sabes? Hablamos de esta campaña, decíamos, una campaña para declarar el Día Mundial del Pequeño en Comercio. Eh, la gente, quien quiera, puede, puede firmar esa, esa demanda, bien a través de la plataforma change.org o bien a través de la web eh, www.esuturno.com. Eh, es fácil, ¿no? Firmar. Sí, sí, es muy fácil. Eh, hoy en día ya sabemos que todas estas cosas están muy movidas y tal y es muy sencillo. Entras en los links que has comentado tú de Estuturno.com en la plataforma y a, a partir de ahí a votar. O sea, yo creo que que todos tenemos esa conciencia de que queremos el comercio, nos aporta esa vida, esa, porque lo hablas individualmente con todo el mundo y todos queremos vivir ese comercio. ¿no? Nos gusta ir a las tiendas, hablar con el tendero, que te cuente, que te trate de una manera personalizada. No sé, yo, sé sí. que, yo es que llevo toda la vida en esto y, y yo lo he vivido así y lo sigo viviendo. Yo voy a las tiendas y me gusta que me traten como alguien especial o que me conocen o que sea trato de cercanía. ¿no? No, no, sí. no, no sé, es algo diferente que darle un botoncito y comprar, sí, sí, sí. ¿no? Es, es algo así. Bueno, en esa, en esa web que acabo de decir esuturno.com, es eh, se dan varias razones eh, por las que declarar un Día Mundial del Pequeño Comercio, por qué apoyar al Pequeño Comercio. Voy a leer una textualmente porque el titular, uno de los titulares de las razones es comercios que nos hacen únicos. La grandeza de nuestros comercios no está en los metros cuadrados de sus tiendas, ni está en las cifras de su facturación anual. Su grandeza reside en sus recomendaciones, en cada no te lo lleves todo que con medio te sobra y en la historia que se esconde detrás de esa persiana que se levanta, se levanta todas las mañanas. Es uno de los motivos. Vamos a seguir hablando, pero precisamente en esa web hay un vídeo eh, que se presenta y se expone el por qué firmar esa declaración eh, sobre el Día Mundial del Pequeño Comercio. Vemos. Es su turno. El turno de pensar en otra forma de comprar. De reducir, además de reciclar. De volver de recuperar. Es el turno de María y Rosa, de Pepe y Pepita y de los que todavía no tienen nombre. De las tiendas que hacen barrio y los comercios que hacen pueblo. Es el turno de los que abren, de los que llenan y los que rellenan. Es el turno de la confianza, de la cercanía y del no te lleves todo que con esto te sobra. De comprar cosas que duren, del usar y... Volver a usar. De los que entienden por qué la mejor denominación de origen es la de aquí al lado. Y de los que no necesitan todo aquí y ahora, ya. Es el turno de parar. De reparar. Y de dejar de medir la grandeza de un comercio en metros cuadrados. Pequeño comercio. Es su turno. Bueno, pero ahí estaba ese, ese vídeo que lo puede ver cualquiera en, en esa web que estamos comentando, en la cual también se puede firmar, aparte de chase.org, www.esuturno.com. Otra de las razones que se da en esta web por las que apoyar el pequeño comercio, ir a comprar al pequeño comercio. Comercios que apuestan por productos locales y singulares. Es el turno de los comercios valientes, de los que impulsan la economía más sostenible del mundo, la de proximidad, de los que apoyan los productos locales, fomentando lo auténtico y conservando la singularidad. De nuestro territorio. Pero claro, mantener un tejido de pequeño comercio eh, en primera línea, eso cuesta porque, claro, tienes que estar siempre adaptándote a las pautas de consumo del, del cliente y eso requiere no dormirse ni un día. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, haciendo un poco referencia al vídeo, que creo que queda muy reflejado un poco lo que es la idea de, del pequeño comercio, que lo llamamos pequeño comercio, pero yo creo que es un más un comercio cercano. Lo que te comentaba antes, ¿no? Que llegas y te llaman por tu nombre, eh, tú le llamas por el nombre al dependiente, esas sí. cosas tienen. Y luego eh, bien es cierto que, que tal y como lleva la velocidad hoy el mundo. Estas cosas de tener que estar siempre en la vanguardia es emocionante, porque o te actualizas y te renuevas y estás todo el día en la brecha de qué es, que es lo último, o, o estás fuera del mercado. Yo, sí. yo aquí lo comento mucho con los asociados, es decir, a ver, el comercio que se queda histórico, pues ese comercio tiene, tiene mucha nota, ¿no? porque aquí en nuestro centro histórico, gracias a Dios, tenemos unos comercios con una tradición de 100 años, de 70, de 50, y hoy en día defender eso es durísimo. O sea, por nuestra parte, reconocimiento absoluto pero que al final lo que necesitan los comercios es esa actualidad. La gente, lo que comentábamos, 10 eh, minutos es tarde, ya han sacado otra novedad, entonces tienes que estar siempre al frente de las cosas. El producto artesanal y local, pues en qué decir, nosotros tienes la, la suerte de tener esa proximidad pues, pues, yo que sé, con los fabricantes locales, eso es muy interesante y es algo que defendemos también en el comercio. Y respecto a... Bueno, ahora seguiremos hablando de esta línea que estamos hablando de estar al día, eh, a la última, en cuanto también a tecnología y seguir las pautas, pero vas a permitirme, porque estamos pasando aquí por delante de esta tienda eh, que llevaba muchos años, bueno, todavía está cerrada. Pero aquí ya comentaste que estaba al caer la apertura de un nuevo eh, podríamos decir que es uno de los edificios más emblemáticos de la calle mayor y ya va tomando tomando forma para abrir las puertas de nuevo. Sí, este llamarlo chiquito pequeño comercio no quedaría sí. bien dadas ¿no? <laughs> las dimensiones que tiene, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que es una suerte poder volver a contar con con un establecimiento en, en este edificio porque es emblemático lo que comentas, las sí. dimensiones, ver este edificio parado era, era era de Moledón. Era eh, bueno, aquí recordemos que había un antiguo negocio dedicado al mundo del deporte e eh, indumentaria deportiva. Eh, ¿Aquí qué, qué se nos va a ofrecer? Pues según tengo entendido... Eh va a ser algo de droguería y perfumería. Ajá. Yo hasta ahí puedo leer. ¿no? No, 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 no sé más. Sí que sé más, o imagino más, pero tampoco sé, se puede comentar más mm. cosas. Pero vamos, es una suerte y nos consta que va a ser una marca importante la que va a estar ahí. Mm. Eh, eso es importante. Ahora que has nombrado el tema de las marcas, eh, eso también pues es, es atractivo, contar con la variedad y, y las marcas eh, que todo el mundo busca. Pues sí, sí, al final eh, la gente, pues claro, todos tenemos unas necesidades. Y a cada uno nos gusta una cosa. ¿no? Sí. Entonces, lo que creemos que tenemos en el centro pues es eso: un surtido, una variedad, marcas más caras, más económicas. Tenemos un poquito de, de todo. ¿no? Mm. Y eso es lo que vamos, tenemos la suerte de contar. También creo que es un poquito por las dimensiones de nuestro centro histórico. Nuestro centro histórico es muy grande, tiene muchas calles y en cada calle pues, encuentras un surtido y una oferta. Sí. Eh, Pedro, eh, recuperando el tema de que comentábamos antes, de ese estar a la última, eh, también en cuanto al producto que se ofrece, pero también en cuanto al, a la forma. Eh, hablamos de esa digitalización, que parece que es una asignatura. Hay quien habla como una asignatura pendiente eh, del pequeño comercio de, de Gandía, ya no solo el centro histórico. Eh, ¿Tú consideras que deberían esforzarse aún más asociados, no asociados, eh, por esa digitalización? Hablamos de la venta online. O, ¿O eso es otro campo de trabajo que no está en la línea del, del pequeño comercio? Bueno, eh, el esforzarse más o menos, eh, hay que tener en cuenta, pues, eh, pues imagínate, por ejemplo, el comercio que estábamos hablando, pues fíjate las posibilidades que tiene para ofrecer estos sistemas de venta. ¿no? Lo que pasa es que pues, la variedad que tenemos aquí, hay comercios que son de autoempleo, hay, hay, una, hay muchas circunstancias, dada la variedad que tenemos, que, que les permite o no te permite entrar en este mundo. ¿no? Entonces, lo que estamos intentando desde la asociación es crear esos medios. ¿vale? Estamos trabajando en ello y en un futuro espero que no muy lejano podamos aportar cosas a, a esa vida digital que, que aunque nosotros defendemos por nuestro trabajo la offline sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. pero no hay que perder de vista la, la online ¿no? entonces pues sí. para ayudar tratar de ayudar a esta gente que no tiene esas posibilidades de, de tomar esta vía de manera individual pues vamos a ver si a nivel colectivo podemos sumar sí. Aunque recientemente, en el último estudio que ha salido desde las organizaciones de consumidores y usuarios, eh, se hace casi ha reciente, hace unos días, eh, se hace referencia a que todavía hay mucha gente, un alto porcentaje, que es reticente a la compra online, porque más que ver fotos prefiere tocar el producto. Eh, es que es evidente, al final, eh, cuando intentas pensar lo que quieren otros, yo creo que nos estamos montando historias raras, ¿no? Porque al final. Tú eres cliente, yo soy cliente y todos somos clientes. Entonces simplemente tienes que mirar qué es lo que a ti te gusta para ofrecérselo a los demás. Y a mí, a mí personalmente me gusta ir, tocar y ver las cosas. Sí. Y al final, hombre, fíjate eh, los datos, ¿no? Al final, eh, nuestra. Esta moda de centros comerciales y tal vino de América y, y se llenó Europa de centros comerciales. Y ahora en América ya se están cerrando esos centros comerciales y parece que esa moda está viniendo también a, a nuestro territorio, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede también? todas estos o todos estos no o muchos de estas empresas lo que están haciendo es intentando instalarse en los centros históricos vale en Valencia ya hay muchas empresas de grandes marcas que lo que buscan es posicionarse dentro de los centros históricos porque al final la vida sucede en el centro histórico lo otro es forzado o sea al final para hacerlo ir a otras zonas tienes que coger el coche tienes que desplazarte aquí no aquí ya estás bajar de tu casa o andar dos calles y tienes todo en, en, a, a tus manos sabes pues, eh, bueno, el tiempo dirá. De momento te has dicho que desde la, desde la asociación se va pues, a, a intentar pues, apostar para facilitar a quien quiera eh, que se digitalice, ¿no? Momento, quien quiera. Sí, de, de hecho, la semana pasada tuvimos una jornada también con Pateco, que es dentro de la Cámara de Comercio, son los que se encargan un poquito de ayudarnos en este tema de la digitalización. Tuvimos una jornada muy interesante, se llenó el aforo de nuestro querido fomento sí. y quedaron muy contentos y al final eh, aportan ideas y entre todos, pues eh, las sinergias que queremos crear son, van por esa línea. Ah. Bueno. Apoyos, que no se nos quede pendiente. El Ayuntamiento de Gandía, desde el primer momento, eh, se hizo ahí una, una puesta en escena eh, para simbolizar el apoyo de todo el Ayuntamiento de Gandía a esa petición para declarar un Día Mundial del Pequeño Comercio. Y creo que las los apoyos institucionales se van sumando, ¿no? Bueno, la verdad es que eh, mi más sincero agradecimiento porque. Siempre que acudes a, al menos yo, cuando acudes al ayuntamiento a pedir cualquier cosa, siempre tienes las puertas abiertas, cualquier cosa que se nos ocurre, vas con una idea, un proyecto, y al final siempre sale. La verdad es que sí. Y como no podía ser de otra manera, esta vez también surgió. Sí. Y este, en este caso, pues eh, todos los grupos políticos estuvieron ahí, eh, estuvimos haciendo la foto institucional, nos dejaron colgar esa pancarta del balcón del ayuntamiento, que no es poca cosa, o sea, sí. yo mi más sincero agradecimiento. Luego, aparte, pues bueno, como ya sabéis, eh, se van creciendo los apoyos. Ahora mismo, no sé si hoy o ayer, el Chimo Puch también sí. nos ha apoyado el. Es que somos la vida de la ciudad, de verdad. esa frase de corazón. Mental. Pero es que es cierto. Cuando vamos a todos los sitios, todos buscamos esto. es. ¿Dónde sucede las cosas? Las cosas suceden aquí. Bueno, estamos ya en la recta final del, del tiempo del programa. Eh, y quería... No, de, no, no no quisiera dejar de, de mencionar lo que va a pasar el próximo jueves, día 28. Eh, tú eres presidente del Centro Histórico Comercial Gandía. Y el día 28 hay una cita, una cita importante, ¿no? Sí. Eh, es... Eh, ya venimos repitiendo eh, y es nuestra gala. Es el día de la gala del centro histórico y en este caso eh, vamos a recuperar esa tradición que había de gala de premiados. ¿no? Pues eh, como comentábamos antes, pues hay mucho comercio histórico. Que merece un reconocimiento a su labor solamente de sostenerse en el tiempo, pues con todo lo que sucede alrededor de, de la empresa. ¿no? Luego, pues también pues, hay comercios, hay va a haber premios de, de visibilidad, de diferentes ámbitos que, que vamos, esperemos que, que, que sea un día especial y, y bueno, yo creo que estaremos ahí dándolo todo. También se van a presentar las navidades del de centro histórico, que este año pues, vienen también cargadas. Ya queda poco, ¿no?, para todo el adorno. Sí, en principio, en principio creo que ya han empezado a montar las, las luces y a ver si consiguiésemos que, que llegasen para el día de la gala. Vamos a, estamos ahí trabajando, pero no sé si va a ser posible. Pero estaría muy bien arrancar la gala con ya el sí. encendido de, de las luces. Perfecto. Eh, Pedro Izquierdo, como presidente del Centro Histórico Comercial de Gandía, muchas gracias de nuevo por, por acompañarnos en esta visita por, por, por una de las vías principales de la actividad comercial de, de Gandía. Y seguro que eso del Día Mundial del Pequeño Comercio. Está más que hecho con todo el apoyo que, que estáis recibiendo y que vais a seguir recibiendo. Y que quede bien claro esa frase tuya de el centre histórico es el core de la ciudad y si el core se apaga, se apaga la, la ciudad. Seguimos en contacto, Pedro. Gracias. Muchas gracias a vosotros por todo siempre. Posem el punt i final, des de Magassin a de Teresa des d'ací, des del carrer major de, de Gàndia, ja saben, eh, esa demanda per el Dia Mundial del Xicotet Comerç. Eh, poden eh, signar eh, esa petició a través de la plataforma change.org o bé també a través de la web essuturno.com. Per part, no estar res més, gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, ací, al el de Teresa